Hola con todas y todos, bienvenidos en esta tarde a lo que va a ser nuestra última clase de este curso, Comunicación y Poder. La verdad que elegimos ver, eh, recordando también a uno de los periodistas y políticos más importantes que hemos tenido en nuestra región en los temas de comunicación, como es Rodolfo Walsh. Así que eh, esperamos que realmente el transcurso y el transitar por este curso sirva para generar no solamente mayor conocimiento, información, sino sobre todo reflexiones en esta disputa de las ideas y de los argumentos. Para nosotras y nosotros como Instituto para la Democracia, lo y al Faro Ideal es fundamental que nuestras organizaciones sociales y políticas, principalmente de la región, eh, se empoderen y tengamos cuadros políticos empoderados para esa disputa de las ideas y de los argumentos, más cuando estamos en el mundo de la retórica, de la eh, generación de imaginarios, en un mundo de disputa permanente, además en los temas de comunicación, con los grandes monopolios de comunicación que instauran como verdades noticias falsas, que manipulan, envuelven, denigran y, eh, procesos democráticos en nuestros países. Esa ha sido una de las cosas o de los factores recurrentes en cada una de las clases que hemos tenido. No quiero dejar pasar que en el aula virtual a la que ustedes tienen acceso se encuentran justamente todas las charlas eh, y el contenido, el desarrollo de los cuadernos de trabajo para eh, continuar en este aprendizaje. Recordemos que abrimos el curso con la conferencia magistral de Jesús Ramírez desde México. Luego tuvimos a Manuel Canelas de Bolivia, a Gustavo Silvestre de Argentina, a Máfer Carrascal de Colombia. Y esta tarde vamos a tener nuestra última clase eh, presencial justamente con... Eh, Patricia Villegas Marín y para nosotros es un gusto en lo particular, querida Patricia, agradecerte muchísimo por el tiempo que nos vas a dar en esta tarde. Yo quiero contarles que eh, cuando empezó el sueño de Telesur, y eso nos lo contará... Eh, de mejor manera una de sus protagonistas, pero cuando empezó este sueño para las nuevas generaciones políticas de la región, encontrar un medio de comunicación que nos permitía ver la verdad, la otra noticia, la que jamás estará en las grandes pantallas de televisión, la que no está en las primeras planas de los periódicos de nuestros países o de nuestras localidades, era realmente motivador, aliciente y una bocanada de esperanza en el sentido de decir podemos guerrear, podemos eh, disputar, podemos tener la otra información que nos permita también como nuevos cuadros políticos, pues ir formando, ir teniendo eh, argumentos para eh, seguir organizando a nuestras bases, seguirnos organizando como sociedad, ahora más que nunca, eh, pues después de la pandemia y con todas las crisis que ha dejado esta pandemia, y no me refiero solamente a la económica, sino... Una crisis además de grandes eh, principios y valores sociales, donde se han querido naturalizar la violencia, las muestras de fascismo, donde el terror de Estado ha impregnado realmente una presión muy fuerte sobre la organización social y política en muchos de nuestros países. Ahora más que nunca, los debates de los medios de comunicación alternativos, comunitarios, eh, los que están ahora en las plataformas digitales, sirven justamente para esa disputa. El curso o el módulo de ahora, más bien dicho, que es el módulo 4, tiene justamente como eh, título Hablar con el pueblo sin intermediarios. Y esto es fundamental porque cuando nosotras y nosotros decimos que la mediática, la disputa en redes sociales, la retórica, no puede ser real sin un trabajo en calle, sin un trabajo que nos acerque a la gente. Y eso los medios de comunicación... Eh, pues tienen que eh, también sintonizarse con esa necesidad que tenemos de aterrizar la política para la gente, y la política principalmente en nuestras organizaciones sociales. No me voy a alargar más, solamente quiero agradecerles por su permanencia, por su transitar en este curso, eh, a nombre de nuestro presidente de Ideal, Rafael Correa el mío propio, Gabriela Rivadeneira, de todos nuestros miembros colaboradores y colaboradoras del Instituto Ideal, a todas y todos ustedes por seguir este curso. Decirles que ya estamos preparando y ya se encuentra a puertas también lo que será el siguiente curso de Ideal que va a ser sobre geopolítica. Les pedimos también mantenerse muy atentos de las convocatorias que saquemos a través de nuestros medios eh, digitales y... Eh, también invitarles, después, como ustedes saben, la metodología de, de estas clases es después de la eh, clase que impartirá en esta tarde Patricia, vamos a tener la moderación de nuestra compañera Andrea Flores en las preguntas, inquietudes, sugerencias que susciten de esta clase y tendremos el cierre con nuestra coordinadora académica del curso, Comunicación y Poder, Daniela Pacheco. Así que, eh, sin más, les presento a quienes es nuestra... Eh, eh, conferencista de esta tarde, Patricia Villegas Marín. Ella es periodista por la Universidad del Valle en Colombia, es fundadora de la cadena latinoamericana Telesur y durante de más de 10 años se ha desempeñado como su presidenta. En esta década, Telesur se ha convertido en un ejemplo inédito de comunicación in, ininterrumpida y de voz para los pueblos de América Latina. Además, querida Patricia, expresarte como lo hemos hecho en determinados momentos toda nuestra solidaridad y invierte toda nuestra fuerza, porque además no creo que exista un medio de comunicación que ha sido tan atacado por los poderes de turno y los poderes neoliberales en nuestra región como lo ha sido Telesur. Y en ese sentido para nosotros tenerte esta tarde aquí. En esta temática que es fundamental y en esta disputa de las ideas, pues eh, es relevante y por eso pues este curso cierra con broche de oro con tu clase y queremos darte la bienvenida. Recordar que el objetivo de este módulo en particular es entender los mecanismos de relacionamiento directo de un gobierno con su pueblo y la importancia de una comunicación directa, sin intermediarios así como el papel de los medios progresistas en la defensa y el mantenimiento de regímenes democráticos, con lo cual podamos analizar distintas herramientas para la democratización de los espacios comunicacionales. Les dejamos entonces, querida Patricia, te entregamos en este momento a ti la clase, vamos a escucharte muy atentas y atentos y te agradecemos nuevamente por eh, tu tiempo que nos estás dando en este curso de ideal comunicación y poder. Con todas y todos ustedes, Patricia Villegas Marín, presidenta de Telesur, bienvenida. Ay, hola Gaby, muchísimas gracias a ti por esa presentación y por el cariño que encierran esas palabras. Gracias por convocarme a participar de este evento que realmente me entusiasma mucho porque eh, yo soy una persona que vive, duerme, sueña en una sala de noticias. Eh, la vida, eh, cuando uno la vive al ritmo de las noticias, termina y, eh, eh, y nace cada jornada en 24 horas. Eh, uno vive cada 24 horas realmente cuando es periodista y tener la posibilidad de mirar en perspectiva. Lo que sucede justamente en una sala de noticias, pues es extraordinario y compartirlo muchísimo más. De hecho, yo eh, pienso que una de las grandes deudas que tenemos en Telesur es eh, contar nuestra experiencia para que pueda ser modélica en la producción y promoción de medios alternativos contrahegemónicos en distintas partes del mundo. Así que para mí es una tremenda oportunidad ponerme esos lentes de, de, de perspectiva y tratar de hacer una disección casi que taxonómica de algunos fenómenos que eh, vivimos o como usuarios de los medios de comunicación o como hacedores de los medios de, de, de comunicación y que en el día a día, en lo vertiginoso que eh, resulta eh, esta jornada, esta experiencia en alguno de los dos lugares donde nos ubiquemos, pues no necesariamente tenemos la capacidad para comprender todo lo que confluye y lo que allí eh, opera. Entonces, un poco, digamos... Ese es el espíritu de, de la conversación de hoy. Yo voy a, a contar algunas cosas, pero voy a tratar de dejar mucho tiempo para que podamos conversar y en esa conversa eh, más relajada quizá poder encontrar algunas eh, claves más profundas sobre casos y, y, y necesidades particulares de algunas de, eh, de las personas, de los compañeros, compañeras que están convocados en este tema pues que tanto interesa y que sin duda es hoy central. He preparado una, una presentación que eh, estoy rogando, cruzando los dedos, que efectivamente ustedes la vean en, en, en pantalla. Le voy a pedir a Andreita, que es nuestra anfitriona, que, que nos diga si está allí. La voy, a, la voy a mover y que me puedan confirmar y corroborar que, que la ven. He titulado esta charla, que es, es producto de reflexiones de, de, de tiempo atrás, eh, como cuatro claves: un apunto y, y dos acciones. Eh, porque digamos, no solamente se trata de hacer un diagnóstico de las cosas, sino también de poder pensar cómo ir hacia adelante, cómo ir hacia el futuro. Aquí está Niven en pantalla, uno de los colegas periodistas eh, más eh, eh, relevantes de Telesur, también fundador de nuestra cadena, que me está ayudando para, para ver si yo logro poder poner la, la, la presentación. Vamos a ver si, si, si corre. Andrea, que me, me conteste si, si, si corre, si la están viendo. Y bueno, la, la, la he titulado así. Cuatro claves, un apunte y dos acciones. ¿No la ves, Andrea? ¿No ves la presentación? Voy, voy a, a moverla. Si ahí me escuchas, ahí te vemos en pantalla completa, Le estás moviendo y te vemos muy bien. Pero, la, pero ¿ves la presentación o me ves a mí? Te vemos en pantalla grande la presentación y también tú sigues. Ah, ok, entonces sí estamos bien. Continúo entonces. Ah, perfecto, qué rico, <laughs> qué chévere. Ok, bueno, muchas gracias a Rolando que ahora más tiene, tiene programa. Bueno, la he titulado ¿Cómo opera la guerra, la guerra mediática? Eh, y, y quiero decir varias cosas, digamos, mientras, mientras la presentación se, se, se empieza a mover. América Latina como sabemos es un continente súper desigual el más desigual de, de todos y esto también influye en la forma como algunos de los gobiernos movimientos populares progresistas etcétera digamos llamemos sociedad eh, percibe cuál es el juego cuál es el rol que tanto se está jugando hoy la democracia en sí misma como la conocemos en los medios de comunicación así que sí para algunos sectores sociales países en particular, producto de experiencias muy traumáticas en lo político. Hoy es muy claro lo que está en juego en los medios de comunicación y cómo la guerra se vive justamente en la construcción y en la distribución del, del relato. Esto no necesariamente es igual en todos los países. Y fíjense, eh, hace poco relativamente el presidente de Perú, Pedro Casillo, a quien tenemos en pantalla, concedía una entrevista, y quiero poner esa, esa palabra entre comillas, a este hombre que trabaja en CNN en español, que se llama Fernando del, del Rincón. Uno se preguntaría, pero ¿cómo es posible, si es probada la participación de CNN en español en golpes de Estado, no solamente en Venezuela en el año 2002, hace ya 20 años, sino también en, en Bolivia? ¿Cómo es posible que ante un gobierno que intenta, digamos, solidificarse aún ante situaciones muy complejas de carácter eh, interno, le hayan dado una entrevista eh, eh, a, a, a esta cadena y a este personaje. Pero además, cuando está comprobado, como ven aquí en pantalla, que CNN está perdiendo vertiginosamente eh, sus audiencias, esto es CNN en inglés, pierde el 80% de sus espectadores. Hace poco supimos, por ejemplo, que en un mes de apuesta de hacer un CNN Plus para streaming, solo versión para... Para Internet con grandes eh, lo que ellos llaman estrellas de los medios de comunicación tradicionales llevados a la pantalla web a solo un mes y tras 300 millones de inversiones CNN canceló ese proyecto. Es decir, que esa forma de comunicar está entrando en crisis para dar a otras formas, pero esto todavía no lo estamos leyendo todos los actores sociales, políticos y culturales de nuestra región, como en el caso del presidente Castillo, del gobierno que, que él lidera, pone esta entrevista en las manos de, de este operador político que es Fernando del Rincón y una de las respuestas en la cual él afirmaba más o menos que estaba de acuerdo en que Perú pudiera darle una salida al mar a, a Bolivia, le ocasionó, entre otros motivos, un llamado a la vacancia en su país. Que finalmente él terminó derrotando por mínima diferencia, pero lo puso en un aprieto político por darle un lugar que realmente no tenía, eh, que no había perspectiva de, de utilidad desde el punto de vista comunicacional para que se lo diera. Fernando del Rincón, al mismo al que el presidente Castillo le, le, le contesta y le da la, la, la entrevista, insisto en poner entre comillas la palabra entrevista, había sido reconocido, como ven en esta eh, fotografía y en este titular, meses después de haberse consumado el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, donde él jugó un rol fundamental como articulador político de los medios internacionales en contra de la institucionalidad y de la democracia eh, boliviana. Entonces, es desigual, este es el primer criterio, digamos, en términos de cómo estamos percibiendo eh, líderes sociales, líderes políticos, líderes culturales en América Latina, la batalla que se da en los medios de comunicación. Pero cada vez en nuestra región sí hay síntomas muy claros que los usuarios están entendiendo qué cosas pasan a través de los medios de comunicación. Fíjense en esta encuesta, es una encuesta realizada por una institución alemana en Bolivia después del golpe de Estado, ojo con eso, y la percepción sobre la credibilidad de los medios de comunicación se vino abajo. Fíjense, lo azul. El 71,6% dicen los bolivianos encuestados inform dicen que los medios de comunicación informan en funciones de su propia agenda e intereses y en amarillo manipulan la información el 16,4% informan con veracidad el 3,5%. Es decir que si bien hay disparidad en los sectores y actores políticos sobre el rol de los medios de comunicación los usuarios, después de hechos políticos de alto impacto como un golpe de Estado, tienen otra percepción, otra idea de qué son los medios de comunicación y a qué juegan, cuáles son los intereses que, que representan. Este gráfico también es muy interesante. Ahora vamos a ver cómo está ocurriendo más o menos esto en toda la región. ¿Por qué es importante? Porque así como América Latina es una región muy desigual en lo económico, en lo cultural, en lo social, en la perspectiva de los líderes sobre el rol de los medios de comunicación y en la guerra que en ellos se, se genera, también es muy desigual en la forma como la gente sigue consumiendo contenidos. Yo entiendo perfectamente que hay un gran interés por la distribución de contenidos en redes sociales y entiendo que además el campo progresista popular alternativo tiene que hacer un gran esfuerzo para entender esas redes sociales y distribuirse bien para dar una batalla en esos llamémoslos genéricamente nuevos medios, pero lo cierto también es que en América Latina todavía sigue siendo muy importante los medios tradicionales, pero en un país como Bolivia que tiene altos niveles de ruralidad, este dato es muy relevante, ¿por qué? Porque la televisión sigue siendo un lugar importante para informarse, la radio también, pero fíjense cómo crece el tema de las del internet y de las redes sociales. Y para que no dejen de sorprenderse, vamos a ver lo que pasa en otros países de América Latina. Fíjense, en Argentina todavía el 41% de la gente se informa en la televisión. En Bolivia, el 41%. En Colombia, ojo con este dato que estamos próximos a, a, a elecciones y esto va a explicar en buena medida la estrategia de los candidatos. El, el 20% se informa en la televisión, la radio sigue siendo muy importante, un 14%, pero fíjense cómo va creciendo todo el tema de redes sociales en un país como Colombia, 36%. En Paraguay, ojo, la televisión sigue siendo la reina, pero fíjense las redes sociales el 32%, en Perú 24% redes sociales, 40% la televisión. Es decir, que estamos frente al reto, por lo menos en América Latina y el Caribe, de seguir produciendo contenidos para los medios tradicionales y de una manera muy rápida entender qué está pasando en ese universo o en ese ecosistema digital. No es menor. Y lo sabemos, es una tendencia que se, que se viene dando con muchísima más fuerza en el norte, en Europa, en Estados Unidos. Pero fíjense el rol de la prensa escrita, salvo en un país, y ya se los voy a mostrar. Y es muy interesante porque ese es un periódico progresista y de izquierda. Y ya les voy a contar de qué se trata. Fíjense la credibilidad de los medios ahora por los principales medios de comunicación o los medios hegemónicos en estos eh, países. En el caso de Argentina, Fíjense qué mal le va a Clarín en términos de credibilidad. Y esto tiene que ver, se puede interpretar como aquellos que está, están en la confrontación más directa con el gobierno son percibidos por la sociedad como medios con menor eh, credibilidad. Por eso, eh, eh, estos medios de manera muy inteligente son unos networks. O sea, no solamente tienen Clarín, sino que tienen otra cantidad de posibilidades de informar acerca de su posición política, de su posición económica, de su posición editorial, sabiendo y entendiendo que tienen una, una, un, uno, uno de ellos, en este caso Clarín, que va al frente de la batalla, pero que es percibido claramente por los usuarios como aquel que confronta políticamente con el gobierno en ese momento de ese país. Fíjense lo que pasa en, en Bolivia, lo que pasa en Chile es muy interesante, el Mercurio, el gran periódico, digamos, de la, de la dictadura de Pinochet ha perdido bastante credibilidad. Fíjense, Colombia, después del estallido social, donde están Caracol y RCN, El Espectador, que es un periódico que todavía conserva un halo de legitimidad de trabajo periodístico, es quien mejor posicionado está. Y en el caso de Ecuador, fíjense lo que pasa con el comercio, el universo y con Teleamazonas y Ecuavisa. Todavía en estos países, insisto, la televisión, la radio siguen siendo... Factores muy importantes para la distribución y el consumo de contenidos. Vamos a ver aquí otros países que me parece muy interesante. Entiendo que tenemos participantes de distintos lugares de América Latina y les mencionaba o les anticipaba el caso particular de México y de la prensa escrita. Fíjense cómo se ubica de bien la jornada en términos de credibilidad en, en, en México, mucho más que estos dos grandes. Eh, eh, monstruos de las telecomunicaciones como son Televisa y TV Azteca. Y esta es la jornada impresa, no es la jornada en, en Internet. Tiene 46% de credibilidad en este país. Aquí viene el caso de Paraguay, que insisto, sigue siendo muy importante la, la tele para distribuir la, la información. Y en el caso de, eh, del Perú, fíjense lo grande en medio: la República, el comercio. Eh, en Latina, que son además medios que distribuyen no solamente información, sino también otro tipo de contenidos, ahí están, pero casi todos están debajo del 50%. Es decir, que en todos estos países hay una disputa muy clara por eh, dónde distribuir los contenidos y cuál es la percepción de los usuarios sobre el rol de los medios de, de comunicación, a pesar de que no hayan vivido situaciones tan extremas como en el caso de Bolivia, donde después del golpe de Estado la ciudadanía encuentra con mucha claridad que los medios de comunicación son actores políticos e informan de acuerdo a sus intereses. Evidentemente, eh, no todo está perdido en materia de medios de, de comunicación. Hay una gran esperanza, digamos, en la lectura de la gente acerca de estos. Es uno de los países donde, como vimos, eh, eh, si necesitan me devuelvo las láminas, pero les recuerdo, había menores niveles de credibilidad en la prensa o en los medios tradicionales, está Colombia. Y ese, se hizo evidente durante el estallido social. Estas son capturas durante esos, 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 esas semanas intensas en, en Colombia, en el año 2020, y fíjense cómo esta, este tipo de fotografías, de memes, de carteres, las vimos también en las calles y se expresa. En las eh, encuestas que les acabo de, de compartir. Adiós al canal de las falsas noticias y la corrupción, adiós al canal de los realities y las narconovelas, adiós Caracol Televisión, ámense, no vean RCN. Y así como esto, había montones, montones, montones de, de carteles. Bueno, ahora, en este contexto, contado a pasos muy rápidos, a pasos agigantados, para que podamos eh, luego compartir opiniones y, y, y visiones. Eh, les propongo estas cuatro categorías para tratar de entender el discurso de los medios de comunicación y de manera fundamental estoy hablando cuando eh, les cuento todas estas eh, experiencias estoy hablando de el relato informativo y de opinión no estoy hablando de otros géneros periodísticos donde también digamos es un vehículo para trasladar eh, las ideologías para tra trasladar los posicionamientos eh, políticos. Como ejemplo, hace unos años cuando estaban en Venezuela viviéndose la etapa más fuerte de lo que aquí se denomina como las guarimbas, en las telenovelas eh, locales eh, había muchas escenas de muchachos muy jóvenes que agarraban su morral y decían, vamos a salvar al país, vamos a cambiar el país, salgamos a, a, a enfrentar eh, lo, lo que está sucediendo. Esto pasaba en la ficción. Mientras eh, la telenovela contaba el tradicional drama de amor entre un hombre, una mujer y digamos la estructura dramática tradicional de la telenovela, se ve, metía, digamos, este componente político disfrazado dentro del argumentario. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los géneros informativos y de opinión, de los de, lo, de, 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 la, de donde nosotros obtenemos la información para tener una posición acerca de los grandes temas locales, nacionales. E internacionales. Entonces, bueno, el esfuerzo de estas categorías no quiere decir que no se superpongan unas contra otras, no quiere decir que sea fácilmente hacer una taxonomía, pero que si nos permitimos encontrar en un hecho informativo y aprendemos a identificarla, vamos a ir generando, eh, para el caso de los que trabajan en medios de comunicación, anticuerpos, vacunas que nos permitan no caer en la estructura, digamos, de los medios eh, hegemónicos y en la estructura que traslada la visión del hegemón sobre determinados hechos. Y si somos usuarios, efectivamente, vacunarnos con estas categorías nos va a permitir tener una posición mucho más eh, crítica acerca del vehículo de información que son hoy los medios de comunicación y las redes sociales, que como hemos visto van en un ascenso muy vertiginoso en los usuarios de nuestra región y no en todas partes ojo en la, de la misma manera no es lo mismo hablar de un joven de Sao Pablo Brasil de Ciudad de México que un joven de eh, Tucupita eh, Estado eh, de, de Venezuela no, no no tienen la misma capacidad para acceder a, a la red los, los datos son caros no son baratos en, en ninguna parte así que Siempre hay que ponderar estas ideas de que ahora vamos todos a la construcción de mensajes de manera mayoritaria y determinante en redes sociales, porque en nuestra región, insisto, sigue siendo muy relevante la tele y la radio. Bueno, vamos a, a, a las categorías. ¿De qué se trata cuando yo digo que una de las formas como opera la guerra eh, mediática, cómo se traslada el discurso, es la sobreinformación? Para esto voy a poner un ejemplo. Eh, ocurrió hace ya varios años. Estábamos aquí en esta sala de noticias de, de Telesur y llegaba por todas las agencias tradicionales occidentales la, la noticia de que Gaddafi había bombardeado la Plaza Verde de Trípoli y que había cientos de heridos y un número no determinado de muertos. ¿Cómo podían las agencias de noticias demostrar que esto era así? O sea, había que tener imágenes para demostrarlo. Bueno, lo único que llegaba... Era una imagen grabada con un celular, eh, era una suerte de luz roja con algunas luces amarillas y el cable el, eh, y el urgente de todas las agencias daba ese titular. Todos los medios de comunicación informaban sobre eso, nos contaban además quién era Gaddafi, por qué Gaddafi eh, podría haber hecho una situación de este tipo, su pasado, su historial, ya no era el presidente de un país, sino que se construía sobre él un perfil que de manera exacta, precisa, como un puzzle, como un rock de cabezas, pudiera eh, hacerle creer al usuario que efectivamente una persona con ese perfil y esas características podía haber bombardeado a su... Pueblo. Pues bien, años después eh, nos dimos cuenta, nosotros en Telesur mandamos un equipo a la plaza a Trípoli, eh, en el avión que llegaba nuestro equipo, el, el única, la única gente que se bajó fue nuestro camarógrafo y nuestro reportero, el resto de la gente no se bajó del avión y se devolvió para, para Europa, porque ya había anuncios de, de, las, de las operaciones de la OTAN sobre territorio eh, libio, nuestro equipo se bajó, llegó, bajó a la capital, eh, primero que les dijimos cuando lograron comunicaciones, vayan a la plaza verde, suban señal, en ese momento se, se utilizaban mucho los, los Vigan, una tecnología que ya hoy suena antigua, que es un pequeño computador que conecta con un satélite y recibíamos la señal aquí en nuestra sala de noticias. Y la primera gran sorprendida de no ver una plaza verde completamente destruida. Eh, con evidencias de aquel bombardeo y aquella masacre sobre su pueblo, pues fui yo cuando veía a niños jugando fútbol en aquel lugar que los medios de comunicación habían dado por destruido por la aviación y el bombardeo de, de, de Gaddafi. Pero realmente eh, era muy difícil, aquí están las imágenes de lo, de lo que llegaba en aquella época, era muy difícil que solamente con una apuesta informativa alternativa pudieras quebrar el discurso, se fisura, eso, eso es importante que lo tengamos, si sí se logra fisurar, se logra generar, digamos, un pequeño intersticio, eh, pero quebrarlo o modificarlo es algo muy difícil porque la correlación de fuerzas entre los medios tradicionales hegemónicos y la forma como operan y los medios alternativos es, es, muy, es muy, muy, muy grande. Pero fíjense, aquí les tengo. Este informe que corrobora, para que no me, no me crean, sino porque los periodistas tenemos que trabajar con datos, con hechos, con evidencias, aquí está este informe que pidió el Parlamento británico, donde se confirma que no había evidencias, ahí está escrito en inglés, que Gaddafi hubiera bombardeado de manera indiscriminada a su pueblo, ni en la capital, ni en ninguna otra zona del país. Entonces, esa sobreinformación con estas imágenes que les mostré aquí, esto que todo el tiempo llegaba, era lo único que recibíamos y con esta imagen todos los noticieros titulaban y todo de un momento a otro nos volvimos eh, expertos en Libia, en su realidad, en su cultura, en su economía, conseguimos el perfil todos exactamente igual de Gaddafi, bueno, nos llevó a una sobreinformación que transmitimos. Sin ningún tipo de cuestionamiento, digo, en general, obviamente que la experiencia de Telesuya la relaté fue distinta, pero que así, de esta manera, opera la construcción de un relato único, hegemónico, que mille, miles y millones de usuarios terminan eh, consumiendo acríticamente. Hay un bombardeo de datos, un bombardeo de información que somos incapaces de procesar, hay un tsunami de imágenes, hay información en todos los idiomas. Y hay que recordar siempre esto, mayor cantidad de información no es necesariamente igual a más conocimiento. Ahí está pues el caso de Libia como uno de tantos que podríamos relatar para caracterizar este primer punto, que es justamente una, una de, las, de las formas cómo vamos a ir entendiendo cómo opera la construcción de una noticia y de lo que en otras latitudes llaman una matriz mediática, ¿no? Que en, a la cual es muy difícil eh, escapar. El segundo, la segunda categoría o el segundo rasgo, ¿no? Es la sobreinformación. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pasar de una a, a, a otra? Bueno, fíjense, yo les pongo aquí esta, este meme que compartía un querido amigo, profesor extraordinario, periodista de altos quilates, Ignacio Ramonet, hace poco, eh, Ustedes re, todos tendrán la imagen de, de esa cachetada presente o porque la vieron o porque la, se la relataron o porque se la encontraron en sus redes sociales, en los medios de comunicación. Y decía Ignacio Ramonet, Premio Nobel de la Paz para Will Smith, con una simple bofetada, acabó con la guerra en Ucrania. Pasamos de prácticamente año y medio de pandemia, donde nos volvimos expertos en curvas, PCRs. Eh, veíamos y leíamos todos los días la cantidad de muertos, de camas ocupadas, de UCI, de medicamentos, etcétera, sobre el COVID y su impacto a una guerra. Y de una guerra donde eh, es, es prácticamente imposible hoy tener una opinión sobre lo que está verdaderamente ocurriendo en el territorio, pasamos en la noche de los premios Oscar a hablar todos de la cachetada de Will Smith. Pasamos de un tema a otro, nos volvemos expertos de un tema a otro, los medios de comunicación pasan del COVID a la guerra, a la farándula de Will Smith sin mediar, sin explicarnos, sin darnos contexto, sin ayudarnos a hacer memoria. Es Este, este, este rasgo es supremamente importante para que nosotros podamos ir caracterizando cómo opera justamente esta guerra, cómo se construye el relato mediático desde eh, los centros eh, de poder. Accedemos a solo algunas partes de la información, la información seria y certera se invisibiliza. En algún momento a alguien se le ocurrió que la historia era aburrida y que no tenía sentido transmitirla, trasladarla en los contenidos eh, de carácter informativo y entonces hoy solamente tenemos eh, una partecita del todo. Eh, para que nosotros logramos, logremos comprender realmente qué es lo que está pasando. Y en este tema de la fragmentación, les tengo este ejemplo, porque es que es demasiado, parece, está tan, es tan, es tan increíble que parece un montaje. Los chilenos, si tenemos chilenos aquí en el, en el auditorio, lo recordarán. Mientras el país eh, vivía el incremento de casos, ya no de los sectores más pudientes, sino de los sectores populares en, en Chile, eh, donde además no había una determinación por parte del entonces gobierno chileno de Sebastián Piñera de hacer medidas de protección a, a, a la población en general, el ministro de Salud de Chile dice, ¿qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? ¿Qué hacen los medios de comunicación ante una declaración de esa naturaleza? La reproducen. Y la reproducen, y la reproducen, y, y la reproducen, y se hacen fragmentos de esto, y se meten a las redes sociales, y sale el humorista, y entonces se burla del ministro, y todos los noticieros titulan con esto, se vuelve tapa de los diarios, pero detrás de esto, detrás de esta declaración, que eh, yo no digo que no hay que cubrir, pero al sobrecubrirla, al, al sobreinformarla, al, sobre al presentar esta partecita del todo, dejamos de lado todo aquello que le estaba ocurriendo ya en ese momento al pueblo eh, chileno en términos de la afectación de eh, la pandemia por, por, por el COVID. Pero no solamente eh, está esa característica, y esta es la, la, la cuarta que me parece tan fundamental como, como las otras, el ocultamiento. Las causas estructurales de los hechos relevantes se ocultan deliberadamente, y el ocultamiento también se hace para no presentar las otras agendas, las agendas que al final terminan siendo de altísimo interés para, para los usuarios, que es donde está la oportunidad para los medios alternativos, contrahegemónicos, etcétera, que se gestionan desde abajo y que tienen una relación directa con las fuentes de información, con las bases sociales y sobre eso, por supuesto, más adelante podemos eh, eh, conversar. ¿Qué pasa con el ocultamiento? Un ejemplo de ello muy reciente. Durante la pandemia del COVID, el presidente Iván Duque hacía un, en Colombia hacía un programa de una hora al día. El presidente hablaba sobre la pandemia, el presidente daba recomendaciones sobre la pandemia, pero mientras él hacía eso, en su país se vive diariamente una masacre social. A la fecha, eh, y siempre me puedo equivocar, hay 31 masacres confirmadas en lo que va del año. El día de ayer murió un líder sindical de la Universidad del Valle en Cali en manos de un joven de 18 años que en una moto lo le disparó y lo mató a plena luz del día en la ciudad de Cali eso no aparecía en el programa del presidente Duque se ocultaba deliberadamente como se ocultó por años en Colombia el accionar de las fuerzas militares en los mal llamados falsos positivos. Entonces, la construcción de una agenda que oculta otra es una de las formas como opera el relato del discurso eh, hegemónico. Y esto, además, está hecho de una manera muy extraordinaria con unos, eh, unas estéticas a las que estamos acostumbradas. Y para esto les pongo este ejemplo, donde una, una periodista... Muy reconocida, catalogada como una gran, eh, eh, digamos, eh, entrevistadora, una de las eh, caras más visibles y reconocidas de CNN en, ingla en inglés. Se va a París, ustedes la ven, vestida de camuflado, ¿no? Que es el, 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 la textura del, de, la, del, de la guerra, de los soldados, pero ella está en París a más de dos mil kilómetros de distancia de kiev donde incluso aún en este momento no se libra la parte más dura de la guerra en, en ucrania pero desde allí se pretende informar sobre la guerra qué puede decir una periodista desde parís sobre la guerra incluso qué puede decir una periodista desde el cruce fronterizo entre ucrania y polonia sobre la guerra no puede hablar sobre la guerra. Puede hablar sobre los refugiados, puede hablar sobre la salida masiva de familias ucranianas hacia distintos lugares de Europa. Pero para tener la historia, para poder contar la historia, tienes que estar allí. Y en eso les doy un dato y, y, es, y, es, y, es, y es muy revelador de lo que ocurre en, en términos de cómo nosotros construimos los mensajes y cuáles historias estamos en capacidad de, de disputar. En América Latina existe una red de televisoras públicas que se llama Tal. Es, en total, más o menos, son 96 televisoras públicas. Hay televisoras desde un país con, con una gran tradición eh, eh, como México y Argentina hasta otros países mucho más chicos con menos televisoras, eh, pero que igual hacen el esfuerzo de construir contenidos eh, de carácter público. De esas televisoras, solo una ha tenido en estos ya casi dos meses de guerra en Ucrania equipos en territorio, es decir, equipos en la zona de guerra. Ese canal público se llama Telesur. Ningún otro canal público de América Latina tiene hoy ni ha tenido periodistas, equipos propios en terreno en la guerra. ¿Cómo puede construir la televisión pública un relato propio, ajeno a las agencias occidentales de los medios de comunicación eh, que reproducen la visión geopolítica de Occidente sobre ese conflicto si no tienen a gente en el territorio. Las razones por las cuales no se tienen esos equipos allí son múltiples, son diversas y podemos hablar eh, sobre ellas. Pero bueno, el ocultamiento es una característica de esa construcción mediática y de cómo opera la guerra que como ustedes ven tiene pues evidentemente eh, estrategias muy sofisticadas y por eso es tan efectivo. Nos han ocultado a propósito de esta guerra. Eh, la, la, primero el contexto de la guerra, las razones eh, de la guerra, por supuesto que nadie está de acuerdo con ella, pero eh, la labor del periodismo no es decir si estamos o no de acuerdo con ella o estamos en determinado bando, no, es explicar lo que está pasando y explicar las causas sobre los, por las cuales nos llevan a determinadas situaciones, dar elementos, argumentos a los usuarios para que construyan su propia opinión de los hechos, pero bueno. Eh, tras casi dos meses de la guerra empezaron a salir otras, otras historias que pudieran haber copado los grandes medios de comunicación pero que sin embargo no están allí porque deliberadamente ocultan unas ciertas partes del relato de la construcción de la realidad que no interesa que no se ajusta a sus intereses en este caso por ejemplo muy dramático muy lamentable muy triste eh, aquí se registra como un soldado de Ucrania, agarra el celular de un combatiente eh, eh, ruso, llama a la mamá de ese combatiente a quien acaba de matar y se burla de, eh, de esa muerte y de, ese, de, de esa muerte en combate de su hijo. Una, una historia que tiene toda una narrativa, pero que podría haber sido captada por los medios de comunicación en medio de, una, de otra de las características de la, con las cuales construyen. Eh, 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 este discurso que se hace hegemónico y sin embargo no estuvo en la narrativa dominante. Estas fotos eh, también eh, han sido ocultadas por los grandes medios de comunicación. Estos son eh, ucranianos eh, del lado de, eh, de soldados ucranianos del lado de Donbass. Eh, amarrando con este plástico a quienes ellos consideran sus enemigos y ojo que hay fotos también de niños y de niñas siendo víctimas de esa situación. Pero eso, por supuesto, no ocurre, no pasa en los grandes medios de comunicación. Será tan tremenda la situación con los prisioneros de guerra que la propia ONU urgió a Ucrania a respetar los derechos. Y bueno, la última gran característica, ¿no? Eh, y yo creo que en esto es donde... Hay mayor éxito donde lo hacen de una, una manera mucho más eficiente la farandulización de la información. Hoy da lo mismo si nos hablan los medios de comunicación de la guerra en Ucrania o del hambre en cualquiera de, de, de nuestros países, eh, a que si nos hablan de las 10 formas como debemos llevar un traje de baño para lucir en el verano en, en, en Buenos Aires, es decir, la escritura periodística de todas las fuentes de información. Eh, llámese deporte, llámese ciencia, tecnología, política, social, en fin, está escrita en clave de farándula. Hay una exacerbación de la emoción o emocionalización del mensaje, una construcción narrativa casi telenovelesca en cualquier eh, fuente eh, periodística. La información efectivamente se, 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 se presenta como... Como confidencial, te doy las claves. Aquí tienes el secreto para comprender. Si tú quieres entender, sigue eh, eh, mi medio o sígueme. Eh, y esta fórmula les ha dado mucho resultado y es hoy predominante en todas las fuentes periodísticas de los medios hegemónicos y, y pretende enseñarse la realidad con recetas sencillas y útiles. Y efectivamente, como ustedes podrán estar pensando en este momento, no es fiable. Meter una realidad compleja como una guerra, como una crisis económica, como un bloqueo, como una elección presidencial en las 10 formas para comprender X cosa que hoy por hoy inunda las pantallas de los medios de comunicación y que nos llegan a nosotros a través de todo tipo de, de dispositivos. Aquí están pues estas cuatro claves que insisto se superponen unas con otras, pero que al tratar de identificarlas tanto como usuarios como hacedores de los relatos de los medios de comunicación nos va a permitir tener mayor conciencia en ese ejercicio, la sobreinformación, la fragmentación, el ocultamiento y finalmente la farandulización. Esas son las cuatro claves. Un apunte, en toda esta historia siempre hay que conseguir un enemigo. Y aquí insisto en el relato, digamos, eh, telenovelesco o relato de ficción al que han querido llevar la construcción eh, informativa. Ya fueron los malos de la película meses atrás, Nicolás Maduro, a quien se le construyó toda una imagen, digamos, de dictador del régimen eh, venezolano, a quien se le construyó una imagen de un hombre casi loco que hablaba con animales, con pajaritos y vacas en medio de la más grave crisis económica, social, etcétera que vivía Venezuela. De eso vimos eh, muchísimos titulares. Pero bueno, ahora el malo de la película, quien desbancó a Venezuela de los titulares es Rusia y por supuesto hay que construir una imagen negativa del líder ruso que hasta hace poco salía en la portada de Time, era recibido en los grandes salones eh, de la política exterior europea y hoy es el blanco de la batalla porque hay que destruir al líder para poder destruir. Eh, eh, para que el relato hegemónico pueda instalarse con mayor facilidad. Matar a Putin es esta la solución al conflicto con Ucrania. Por ejemplo, encontramos estos, estos titulares, fíjense, en la gráfica de Putin con un tiro al blanco en, en, en su pecho. Esto en cualquier lugar, digamos, eh, eh, en un editor de contenido no lo pasaría. Hace poco, horas nada más, que vivimos eh, la tragedia de la. De la situación con una periodista, un medio alternativo en Chile, que recibió un disparo a pesar de que llevaba su protección y está en una situación crítica de, de salud tras ese disparo en las movilizaciones del primero de mayo, domingo primero de mayo, hace muy poco. Y la televisión local en Chile entrevistaba a quien disparó en vivo y en directo, sin ningún tipo, digamos, de reflexión sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación, porque, insisto, siempre hay un interés en la construcción de un malo, un antagónico de la película. Aquí está, digamos, en medios de distintos lugares. Este es un medio europeo, este es un medio, como sabemos, eh, eh, patrocinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, eh, en el caso de BOA. Y bueno, efectivamente hay que demonizar a Putin o demonizar a alguien, ubicarlo cerca de, de, de Hitler para que el relato que hemos construido tenga sentido. ¿Qué hay que hacer? O sea, muchas cosas hay que hacer, por supuesto, pero digamos, va, vamos a, a, a lanzar dos, dos grandes eh, eh, ideas. Una vez hacemos el diagnóstico, tratamos de entender cómo opera la construcción de este, de este relato hegemónico, porque hay que entenderlo para poder combatirlo, bueno, qué ideas tenemos, qué cosas tendríamos, en qué cosas tendríamos que, que trabajar. Hay que consolidar eh, eh, medios como los que tenemos, hay que seguir trabajando con los medios públicos, comunitarios, universitarios, eh, ahí digamos, eh, hay una variedad en, en, en América Latina, eh, tenemos una tradición de medios públicos importantes, hay que, hay que luchar por ellos. Pero lo cierto es que hay una gran desinversión en, todos los, en la may gran mayoría de medios públicos para que trabajen el tema informativo, el relato y la disputa por la noticia y por el género de opinión. Los medios públicos en general en nuestra región, y hablo de América Latina y el Caribe, en ambas, aunque la realidad del Caribe Oriental eh, eh, es, es bien particular. Eh, en muchos de estos países eh, de nuestro Caribe Oriental no hay ni siquiera televisoras públicas, todavía se, se rigen más por la distribución de contenidos, por semanarios, por programas de radio. Ojo que en el Caribe es muy importante Facebook todavía en este momento, a pesar de que los muchachos hoy dicen que el Facebook es para los abuelos, ojo, en el Caribe Oriental, si uno quiere trasladar contenidos, es muy relevante trabajar en esa, en esa red social. Entonces, bueno. Tenemos esta tradición de medios públicos a la que han relegado un poco, ojo con la palabra relegado, puedo explicarla, puedo debatirla, a otro tipo de contenidos eh, donde hay extraordinaria calidad, entonces los vemos haciendo folclore, los vemos haciendo ciencia y tecnología, tímidamente deportes, que es una fuente que es muy costosa muy y donde ahora hay grandes canales con grandes inversiones dedicados de manera fundamental a, al fútbol y a los deportes, digamos, de de mayor capacidad de comercialización. Eh, pero bueno, la, la televisión pública ha vivido una desinversión muy importante en, para, la, para dedicarse a la disputa con los géneros informativos. Es emblemático, por ejemplo, el caso del Telégrafo en Ecuador, un, un, un periódico con, que disputaba realmente el relato, el sentido con, con los medios comerciales. Eh, hoy por hoy el actual gobierno vendiendo eh, las, las imprentas. Eh, que justamente podían eh, imprimir una gran cantidad de ejemplares, pero que además también imprimían libros, etcétera. Toda una política editorial que existía durante el gobierno de, de Rafael Correa. O, digamos, lo que sucedió con la televisión pública argentina, eh, de la cual hay que aprender muchísimo, tiene una televisión con mucha historia, pero eh, los titulares decían durante el gobierno de Macri, efectivamente sucedió así, que por no poder pagar. Eh, las horas eh, extras de trabajo, los turnos dominicales, la televisión pública dejaba de hacer noticieros los fines de semana, dejándole ese mercado, esos usuarios de manera intencional a los medios de comunicación comerciales en ese, en ese país. Así que estamos ante una realidad, una televisora pública eh, que se dedica a otros temas de manera fundamental y no a la disputa del relato de los contenidos informativos. Y esto debe cambiar y para eso obviamente hay que generar políticas eh, públicas. Hay también que generar nuevos medios. Eh, pienso de, de manera eh, muy enfática, muy convencida, que toda expresión política tiene que tener una expresión comunicacional. Eh, y, y esto debe ser así y, y tenemos que desarrollar la capacidad para comunicar desde nuestros pequeños espacios políticos. Llámese... El, 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 la reunión de vecinos, eh, en el caso de Venezuela, por ejemplo, los comités locales de abastecimiento, eh, y así en cada país buscar de esas pequeñas expresiones, esas pequeñas reuniones y organizaciones sociales, construir una capacidad comunicativa. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Serán debates posteriores, pero hoy la batalla, la guerra está en lo comunicacional y entonces tenemos que participar activamente de la construcción de esos mensajes para poder disputarla, para poder guerrearla, si no estamos completamente invisibilizados. Y una cosa que ha demostrado, y este es el segundo punto, digamos, de, de los aportes, eh, la guerra en Ucrania con lo que ha pasado con Sputnik y, y, y RT, es eh, que no solamente es importante construir los contenidos. Disputar el relato, sino que también hay que construir las, las, las autopistas de distribución. En esto, y ahí tengo otra presentación, pero no sé si me dar chance de mostrárselas, eh, hay también un cambio muy grande. Antes, los, los que hacíamos contenidos teníamos el canal, distribuíamos el contenido en el canal, y nuestra preocupación más grande, nuestro dolor de cabeza, la, era, bueno, ¿cómo ponemos la señal en tal satélite? ¿Cómo ponemos la señal en tal cablera que le llegue a, a, a la gente? No, ahora nosotros tenemos que ir. A los canales de distribución de otros, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, TikTok y todas las otras redes sociales que haya, decirles: Toc, toc, señores, yo quiero estar allí, pero esos señores no tienen cara, no tienen rostro, no sabemos quiénes son, tenemos que llenar un formulario. Y si no nos ajustamos a su estructura, a sus reglas sencillamente no existimos. Esto es un cambio muy importante en la forma como se distribuyen los contenidos. Además, ya no solamente se trata de que cumplamos las reglas de estos eh, canales de distribución sino que aún cumpliéndolas nos pueden eliminar de un momento a otro, como sucedió en el caso de Sputnik y de RT. Pero ojo, que tampoco era la primera vez que eso ocurría. América Latina ya había sido modélica y ya en el caso particular, por ejemplo, de Telesur, habían eliminado la señal en momentos cumbres de la historia política latinoamericana, como el golpe de Estado en Honduras, en pleno golpe, el único canal que mostraba que Celaya no había renunciado ni había abandonado el país, sino que había sido sacado a la fuerza de su casa y como lo demostraba con las imágenes allí en vivo y en directo de su casa baleada, ¿no? Horas después el presidente aparecería en pijama en Costa Rica, una evidencia más de que efectivamente había salido, había sido sacado de, de su territorio, eh, era Telesur y en esas horas... Cruciales eh, las cableras, eh, obedeciendo las órdenes del gobierno de facto de Micheletti, a quien el comandante Chávez le decía Goriletti, había sacado la, la señal. Y estoy hablando del año 2009, golpe de Estado en, en Honduras. Pero también durante las protestas en Ecuador, eh, los compañeros ecuatorianos lo recordarán, dejaron de transmitir la señal de, de Telesur eh, por la televisión satelital y por algunas cableras. Por fortuna, en algunas de esas cableras, tiempo después la señal eh, retomó. Y lo mismo pasó con el canal público de Bolivia y con el canal ciudadano de Bolivia, Abyayala, en pleno momento del golpe de Estado. Luego pasaría con, con, con Telesur, que la autoridad nacional, en ese momento usurpada por el gobierno dictatorial de Yanina Áñez, dio la orden de sacar las señales públicas y de eh, salir del aire toda posibilidad, digamos, de informar de una manera diferente lo que está ocurriendo en ese país latinoamericano. Por tanto, hoy por hoy, el reto no es solamente construir los contenidos, y me vuelvo al principio, para la tele, para la radio, los medios tradicionales, para las redes sociales que van en ascenso en América Latina, sino construir nuestras propias autoridades de distribución de esos contenidos. Ojo. En esta tarea no están solo los periodistas, hay que sumar, digamos, a otras profesiones, a otros oficios y esa también, digamos, es, es, una, es una clave. No, 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 Ellos no trabajan solos, ellos tienen grandes tanques de pensamiento, tienen una estrategia y a esa estrategia obedecen y disciplinadamente ejecutan. Y la segunda, digamos, clave que para mí es, es fundamental y casi que se me ha vuelto un mantra, es que todos comprendamos que la información es un derecho. Y que así como hemos luchado por años por eh, el derecho a la salud, el derecho a la educación, tenemos que luchar ahora por el derecho a la información, no solamente de nosotros que somos adultos, sino también desde la más temprana edad. Es hora de que se hagan políticas públicas a nivel global por la alfabetización del ciudadano para la comprensión de estos fenómenos en los cuales está en riesgo lo que conocemos hoy como democracia. El sistema mundo construido después de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo, es cada vez más evidente que es así y en buena medida ese riesgo se está jugando en los medios de comunicación. Entonces, no es solo una labor de quienes construyen los contenidos, sino también del ciudadano poder aprender estas herramientas que le permitan entender de una mejor manera lo que está pasando cuando recibe un mensaje, cuando escucha una canción que le gusta, mientras le ponen la canción, le dan noticias y esas noticias están cargadas de toda esta estrategia hegemónica para que se ponga de un lado de la historia. Así que si la Organización Mundial de la Salud dijo que... El mundo vivía una pandemia a causa del COVID-19. También dijo que vivía una infodemia y hay que tomar en serio eso. Hay una, una epidemia para la cual aún no tenemos vacuna y justamente es esa infodemia. Y prueba de ello hay muchas cosas, pero bueno, yo puse esta porque me parece muy divertida, simpática y peligrosa. Y es que cuando el entonces presidente Trump dijo que se podía tomar cloro para curar el COVID, hubo gente que se lo tomó, hubo medios de comunicación que reprodujeron aquella, aquella declaración de manera acrítica, sobreinformada, con ocultamiento, con fragmentación y con farandulización de la historia, lo que hizo que muchos ciudadanos en su país y, como no en otras partes del mundo, creyeran que eso podía ser cierto. Así que alfabetizar al ciudadano es una de las claves de esta... Es de esta apuesta que tenemos hoy y de esta situación que, como ustedes ven, es muy compleja, tiene muchas aristas y en la cual es, estamos cada vez, por fortuna, más involucrados: gente como ustedes y gente de otras partes que se está preguntando qué hacer ante esta situación que claramente tiene en riesgo a la humanidad. Así que por aquí podemos cerrar esta primera parte, Gaby. Hola Patricia, muchas gracias. Como bien mencionó eh, mi compañera Gabriela, yo estoy aquí apoyando con la moderación de las preguntas y las respuestas. Este, aprovecho también este momento e inaugurar este bloque para, para hacer una charla, mantener un diálogo contigo de acuerdo a los comentarios que han expresado tantos compañeros, compañeras de la región, eh, para eh, ir complement com eh, sí, complementando y, y compartiendo y acompañando esta serie de herramientas que hoy nos brindas. La verdad vea, vemos muy interesante y vemos muy positivo, como bien decía Gaby cerrar esta charla contigo, porque sí es definitivamente una perspectiva mucho más latinoamericana, que aparte como estábamos aquí poniendo atención nos brinda también herramientas para entendernos entre nosotros. No teníamos ponentes argentinos, mexicanos que hablan desde la experiencia de sus medios y ahorita que veíamos ahí la credibilidad de, de los distintos medios de cada país. Claro, ya entendemos que de, de qué estaban hablando cuando hablaban, por ejemplo, el Clarín, ¿no? Y el estado tan, de, tan desastroso en el que se encuentra actualmente. Y bueno, en México, pues no se diga, no televisita y azteca, ya están todo el tiempo por debajo de muchos medios, sobre todo nuevos y, sobre todo, eh, pues bastante tradicionales que, que pensábamos que, que por encima de esos monstruos nunca iban a estar. Entonces. Yo aprovecho para, para darte la bienvenida, para saludarte y agradecerte mucho la charla que nos estás compartiendo el día de hoy. Eh, hay muchos comentarios, hay muchos saludos de todas partes de, del país. Este, hay más de 250 estudiantes inscritos de 19 países distintos. Entonces, bueno, creemos que, que quienes estamos aquí, quienes nos estamos formando a partir de tu, de tu conferencia, nos iremos con un gran sabor de boca. nos partía aquí en el chat eh, uno de nuestros compañeros desde México Enrique Reyes Soto cuando hablabas de la farandulización de unos casos que bueno viven en la memoria de aquí de todos los mexicanos que consumimos estos medios de comunicación pone él me salta la memoria unos diez años atrás que Víctor Trujillo el conductor que se pensaba con más credibilidad en México quien era un actor vestido de payaso alcohólico broso lo conocemos acá eh, participó en escándalos eh, que, que estaban generados por dos de las cadenas de TV más importantes, estas mismas que mencionaban, y eran espectáculos mediáticos que lucraban con el dolor ajeno, ¿no? y fueron, como acá les decimos, montajes que estaban diseñados para que perdiéramos la atención de cosas muy interesantes y muy importantes y, y desastrosas que estaban sucediendo en ese momento con los gobiernos en turno. Nos comparte aquí el caso de Paulette, una niña que fallece en su cama y la encuentran luego de meses buscándola. El caso de Florence Cassés, ¿no? esta, esta persona francesa que vino a desestabilizar ahí un poco las relaciones que en ese momento el presidente en turno estaba llevando, sobre todo diplomáticas. Y también hace poco con el terremoto, el último que tuvimos, también crearon todo un personaje con una historia terrible, el de la, la niña Sofía que aparte se llamaba Frida Sofía, haciendo referencia a uno de los perros que la Marina utilizaba para la búsqueda. Entonces, bueno, estas historias, estas herramientas que nos brindan, hacen que podamos poner, eh, poder darle una explicación, darle un discurso, una narrativa a vivencias pues, bastante graves que, que quienes consumimos estos medios de comunicación tenemos. Entonces, esto como comentario, y bueno, la primera pregunta para ir creando diálogo, la hace la compañera Mariela Calderón de Bolivia, primero te manda saludos y su pregunta es, ahora que nos encontramos en esta guerra mediática y digital, como bien mencionabas, ¿crees tú, consideras que la tarea de los ciudadanos sea dar la batalla o luchar en las redes sociales, como por ejemplo Twitter? Entonces, esta pregunta es interesante porque nos compartías el desfase que luego existe entre quienes consumimos, por lo general, redes eh, sociales y los debates y, y, y la información que se brinda, por ejemplo, en la televisión pública. qué opinas tú acerca de la pregunta de mariela desde bolivia? sí, sí, eh, yo, yo pienso que y, y bueno, y pienso y, y, y ese pensamiento está acompañado de la experiencia ¿no? de, de estos años de, de oficio que hay que construir eh, contenidos para todas las redes sociales. Y que efectivamente eh, los productores de contenidos hoy por hoy no solamente son los medios de comunicación, en eso también hay un gran, una gran transformación en los últimos años. Hoy los ciudadanos se sienten capaces de construir medios de comunicación, o sea, de construir relatos, de construir contenidos. Eh, no es cierto que todos podamos eh, constru construir contenidos de carácter periodístico, porque también se requiere, digamos, de una, de, una, de una cierta formación para ello. Pero nuestra experiencia ciudadana sí que es un relato que puede ser insumo para los medios eh, eh, periodísticos. Ahora, de esto hay experiencias. Eh, recuerdo una eh, que me pareció muy emblemática, por lo menos en el caso de Telesur. Gabriela recordará ese momento tan duro de Ecuador en plena pandemia cuando en Guayaquil empezaron a aparecer eh, los cuerpos de gente que había muerto víctima del COVID envueltos en sábanas o ataúdes en medio de las calles, gente que había perdido a sus familiares pero que no lograba que eh, la salud pública se llevara a los cuerpos eh, para enterrarlos, para cremarlos, en fin, para el, el proceso que sigue posterior a la muerte por COVID. El presidente en ese momento de Ecuador, Lenín Moreno, escribió un mensaje por Twitter y decía, eh, no, no crean lo que están diciendo los medios eh, manipuladores de información sobre, sobre Guayaquil, pero realmente el problema no era lo que decían los medios, sino lo que decían los ciudadanos que fue el insumo fundamental para que algunos medios de comunicación, entre ellos eh, Telesur, pudiéramos construir, construir esa, esa noticia, ese relato informativo basado en la realidad, donde hay una conexión con, el, con, con la ciudadanía y con, y, con el, y con el medio de comunicación. Se demostró evidentemente que esa, eh, la ciudad estaba desbordada en términos de salud pública, el presidente al final tuvo que reconocer la, la situación, la propia alcaldesa de Guayaquil cayó enferma y se mostró como efectivamente el colapso en términos de salud pública era lo que la gente estaba estaba describiendo así que eh, el rol del ciudadano en un uso responsable de la red social es clave para construir relatos que terminan haciendo como yo decía al principio pequeñas fisuras al relato hegemónico a la construcción hegemónica es fundamental por eso tener ciudadanos cada vez más conscientes sobre eso ahora como digo esto, tengo que decir que eh, las reglas de las redes sociales son cada vez más complejas de cumplir. No, no están hechas ya para cumplir, están hechas para que solo una versión, una visión de la realidad eh, se imponga. Y una, una cosa que se vislumbra, que se ve venir dentro de poco, es el cambio en Twitter. Fíjense que las redes sociales tienen como unos perfiles. Entonces, por eso yo decía hace un rato que el Facebook para los muchachos es de los abuelos, porque es menos, menos imagen, es más charla, es más encuentro. El Instagram es más eh, gráfico, una buena foto, un buen video, unas, unas pocas palabras y ahí entonces se comunica. Y el Twitter, que había quedado reservado para la diatriba más política, para la polémica, digamos, todavía los políticos en el mundo dan para tener su declaración, aparte de darla en los medios tradicionales, la ponen en Twitter, eso muy probablemente va a cambiar porque quien compró la empresa Twitter por más de 40 mil millones de dólares ha dicho que a Twitter lo que viene es diversión, diversión, que no es información. Por supuesto hay que ver qué significa eso en términos reales y concretos, pero es muy posible que el perfil de esa red social cambie y se transforme. Por eso también yo hablaba. De la necesidad de construir nuestros propios canales de distribución. Eh, eh, son tareas, eh, digamos, titánicas, pero miren, cuando nació Telesur hace 16 años, no existía un medio, digamos, latinoamericano contrahegemónico con capacidad de impacto global. Eh, no teníamos una herramienta que pudiera quebrar un poquito las historias hegemónicas, como en el caso de Honduras, del golpe de Estado en Ecuador. Es decir, Toda esta historia que, que hemos podido contar en Telesur no se habría podido relatar ni, ni guardar en la memoria si no tuviéramos un medio como el que construimos y que muchos hace 16 años decían no es posible, es, es muy difícil, cuesta mucho dinero, eso solo lo hacen, digamos, los grandes eh, capitales y hemos demostrado que es posible, que, que estamos allí para dar la, la batalla y hoy urge que... Eh, construyamos nuestras propias autopistas de distribución de contenidos porque lo que estamos viendo es que eso que hemos llamado dictadura mediática o guerra mediática en, ya no solamente pues, no es ni siquiera fundamentalmente por el relato sino por la distribución de ese relato eh, Esta última cuestión, esto último que nos compartía la importancia de crear nuevos medios y también un tema muy recurrente aquí en las charlas, en las ponencias anteriores es la importancia de los medios alternativos. Y bueno, creo que una pregunta que aquí hace Santiago del Hierro, de Ecuador, ¿no? y se acompaña de otra serie de comentarios que han hecho compañeros y compañeras, es cómo lograr una articulación entre los medios, digamos, corporativos un poco más grandes, como podrían ser Telesur y algunos otros que cada uno eh, tendrá en mente desde su país, con estos medios alternativos o de reciente creación que buscan dar una, una batalla en contra de la información hegemónica. Mira, en general los medios de comunicación, eh, eh, la cultura de los medios de comunicación es competitiva. Es, eh, asistimos, digamos, a, al imperio de, no sé cómo se dice en, en México, pero primicia será una palabra más genérica. En Colombia decimos chiva, en Venezuela dicen tubazo, o sea... Casi que los medios de comunicación eh, históricamente eh, han luchado por ser el primero que diga la cosa que sucedió. Y el relacionamiento de los medios alternativos contra hegemónicos más grandes, más chicos, tiene que ser en términos de colaboración. O sea, tenemos que poder potenciar el periodismo colaborativo, la construcción de redes alternativas, la construcción de puntos de encuentro de intereses comunes eh, que nos permitan compartir información. O sea, si en este caso, por ejemplo, Telesur es el único medio público latinoamericano y caribeño que tiene equipos en el terreno en, en Ucrania, lo, 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 lo más importante sería que estos otros medios que tienen preguntas, preocupaciones, que no quieren tragarse, digamos, la versión eh, eh, geopolítica de Occidente, y quiero decirlo así genéricamente para no entrar en, en disputas, ¿no? Eh, oye, ahí hay una oportunidad, una posibilidad para compartir estos, estos contenidos y que puedan distribuirse de manera muy amplia. Cuando la señal de Telesur en muchas oportunidades ha sido sacada del aire, cuento el caso de Argentina, por ejemplo, muchos eh, medios populares, que en Argentina es importante esa experiencia de medios populares y alternativos. Eh, tra llevaron la señal de Telesur de Internet a sus propios portales eh, web. Entonces tú entrabas a resumen latinoamericano, por decir algo, y en estabas en su home, en su página principal, y te aparecía un recuadro con la señal eh, de Telesur. Y todo eso es, es, es como una, una experiencia de resistencia eh, que no puede no sumar millones. Y, y en esto hay también un, un aprendizaje. A veces otras cadenas eh, con, con similares intereses se han dedicado a estar en las grandes plataformas y cuando las han sacado pierden millones de seguidores. ¿Por qué Telesur ha logrado, a pesar de los golpes, mantenerse en, eh, entre las audiencias latinoamericanas y caribeñas? Porque la distribución no ha desdeñado nada, no se puede desdeñar nada. Tenemos que es, es, estar en red con los más chiquitos y con los, y con lo, y con los más grandes para poder eh, romper. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logramos seguir informando en Bolivia en medio del golpe? Porque igual había pequeñas cableoperadoras. Que nos seguían transmitiendo y la gente buscaba. Cuando nos sacaron de, de Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, nuestra distribución en Internet creció muchísimo porque la gente empezó a buscarlo en Internet. Entonces, sí es posible, se ha hecho, no es fácil, pero cuando cambiamos la idea de que los medios de comunicación no compiten, sino que colaboran, crean redes. Eh, trabajan unos con otros, ahí estamos dando un salto cualitativo y, cual y cuantitativo muy importante, es demostrable, lo hemos hecho y debe seguirse haciendo. El compañero Romela Quieta, también de Ecuador, preguntaba eh, cuando hablabas acerca de la importancia de construir relatos propios. Lo que él pregunta es, eh, a partir de ello, a partir de esta necesidad de construir relatos propios, ¿Cómo superar los problemas que lleva en su naturaleza la guerra mediática, teniendo como contexto estos gobiernos neoliberales que controlan todo el tiempo los grandes medios de comunicación? Bueno, yo pienso que, que ahí hay que construir políticas públicas eh, y, y con el perdón de, de los funcionarios de la década, de lo que llamamos la década ganada en América Latina y el Caribe pues se construyeron pocas políticas públicas en términos comunicacionales hubo mucha mucho cuidado <laughs> con con los grandes poderes porque digamos los medios eh, antes ahora no antes surgen como está el poder económico y entonces tiene un brazo mediático ahora el poder es mediático y es subsidiario del poder económico porque el poder Ahora ya no es la producción, la manufactura de cosas, ya no es que el que hace casas eh, y construye aviones y tiene aerolíneas, tiene unos medios de comunicación, la, la ecuación económica ha cambiado y el, y, el, y el medio está en el centro del poder de la, de la, de la riqueza, sobre eso podemos hablar mucho, es muy, es muy interesante. Bueno, en América Latina durante la década ganada, si bien se legisló en, algunas, en algunos lugares. Ese fue Timorato y, y esa falta de legislación definitiva, digamos, de la construcción de políticas públicas, pues ha costado, ha, ha costado caro, pero como yo digo, nunca es tarde. Y como ciudadanos tenemos que luchar, aún en medio de las, de la, de las desigualdades, en, 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 en lugares donde, digamos, no hay gobierno de carácter popular, eh, progresista, digamos, con ideas más soberanas sobre eh, la legislación en medios de comunicación, como en otras materias. Hay que luchar desde abajo por la construcción de políticas públicas, porque esto no es una cuestión de, de emprendimientos personales o de, o de luchas individuales. Hay que, hay que tomar en serio el tema de la, de, la, de la comunicación. Hay que exigirle a nuestros estados que inviertan en la televisión pública, comunitaria, universitaria. En eso, por ejemplo, Venezuela tiene una experiencia modélica, eh, producto de su propia historia. Venezuela, recordemos, vive un golpe de Estado en el año 2002 contra el comandante Chávez, se cumplieron 20 años eh, recién. Eh, ahora, en los meses de, de abril, el golpe contra el comandante Chávez fue un golpe económico, un golpe petrolero, un golpe militar, pero también fue un golpe mediático. Y después del golpe mediático, digamos, de esos hechos, yo, yo pido perdón porque trato de pasar rápidamente para, para explicar, el comandante Chávez, que entiende muy bien en ese momento la importancia que tuvieron los medios de comunicación locales regionales e internacionales en que se consumara el golpe, genera toda una estrategia de construcción de política pública en lo comunicacional. Yo no estoy, podemos debatir los detalles, pero, pero es una decisión muy clara de, de, del comandante Chávez en ese momento y es de esa apuesta que surge la construcción de Telesur. Pero además fue fundamental en, la, en, el, en, la, en revertir el golpe toda la comunicación popular en, en, en Venezuela. La gente se pregunta aún hoy, 20 años después, cómo eh, con todo el relato hegemónico distribuido de manera muy eficaz en los medios locales e internacionales, esa comunicación del boca a boca, del megáfono, no existían las redes sociales, eh, sí si por ahí el mensajito de texto, logró eh, revertir eh, eh, un golpe de Estado. Y a partir de allí se generó una política pública en los medios de comunicación que incluso da... Eh, con la salida de Telesur. Entonces, yo, yo diría que, eh, que, que no podemos pensar que esto es una cuestión del ciudadano, eso es como los discursos ecologistas: si usted vota bien la basura, pues va a dejar de contaminar el planeta. No. O sea, usted tiene que votar bien la basura, pero ese no es el problema que va a resolver la crisis climática que tiene el mundo. si no se cambia, si no se lucha por una construcción de políticas públicas comunicacionales, entendiendo que la información es un derecho, pues la batalla va a ser muy desigual. y ya es muy desigual y muy compleja de, de, de luchar y de darla eh, en estos terrenos en los cuales nos movemos. muchas gracias, patricia. Eh, enrique reyes soto hace una pregunta muy puntual sobre tu opinión en algunas dinámicas de ciertos programas. Y mientras voy a eh, darle la palabra, más bien voy a permitir que después de esta pregunta pueda intervenir directamente a Pauki Castro, que quiere eh, aparecer con su cámara y micrófono, que es otra de las modalidades para hacer preguntas. Entonces, mientras te comparto la pregunta de Enrique Reyes, te pido a Pauki que, que estés ahí listo para que te pueda hacer eh, panelista. Y bueno, paso a leerte la pregunta, Patricia. Dice, ¿considera usted que los programas que incluyen mesas de análisis que confrontan a, los a diversos actores en posiciones contrarias, por ejemplo, materia política, temas de justicia, derechos humanos, están contribuy contribuyendo efectivamente a informar a la ciudadanía y que estos puedan lograr formarse un juicio, un criterio propio, o crees que solo son parte de la farándula mediática y generan una confrontación en la sociedad? Bueno, eh, yo no sería tan tajante, digamos, en general, a, a, y eso se ha educado a los periodistas en América Latina, y yo diría que la escuela europea, norteamericana, de la falsa se desprende buena parte de los estudios de comunicación social en nuestra región, pues siempre han hablado de que el periodismo debe mostrar las dos caras de la misma moneda. Yo no creo personalmente eso. Pienso que eso es, hace parte de la falsa democratización que nos han vendido los medios de comunicación y que está en crisis, como mostré durante la, la charla de esta tarde, la gente ya no cree en ese, en, ese, en ese relato y yo personalmente no creo que por mostrar blanco o negro eh, la gente pueda hacerse una opinión de los hechos, porque el blanco o el negro no necesariamente es lo que permite que la gente comprenda la, la complejidad de un fenómeno social, político, cultural, económico. Yo creo más en, la, en, lo, en los colores en la diversidad de colores. Hay, hay un periodista cubano eh, a quien yo respeto y quiero mucho que habló a partir de los hechos del 11 de, eh, de septiembre del año pasado en Cuba de la polifonía de voces. Y yo, yo, yo soy más cercana a esa, a esa idea. No a las voces contrarias, sino a la, a la polifonía, a las voces diferentes, a las voces que suman. No necesariamente, ejemplo, tienes que tener a, a, a la víctima y al asesino. Y ojo, que en esa... Eh, suerte de telenovelización de las noticias, pues eh, hemos llegado a cosas tan absurdas como los reality shows, por ejemplo, o los programas estos de, de familia donde había como un abogado o una mediadora que llevaban al padre y al hijo y, y trataban temas cotidianos y de familia tan complejos. Usted es culpable y salía la señora con el martillo. O sea, eh, 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 esto ha llegado al extremo. O sea, esta idea de que... Entre los contrarios, entre la noche y el día, eh, usted usted encuentra la, la, la verdad de los hechos. Yo, yo difiero por completo de eso. Eh, yo me preguntaba hace muchos años, antes de trabajar en Telesur, yo trabajaba en un programa que recibía llamadas en vivo y en directo de los usuarios por teléfono. Y yo me preguntaba en aquella época, ¿será que esa, esa, esa participación telefónica es un simulacro de democracia? porque realmente la agenda, si no la construyes con la gente, eh, pero tú, tú, tú crees que mostrando en aquella época llamadas telefónicas o en hoy eh, eh, visiones de los usuarios en, en, de la, en las redes sociales, estás haciendo una comunicación más democrática, y no, eh, la, la comunicación es más democrática en cuanto y en tanto la agenda que muestran los medios de comunicación responda a la agenda verdadera de, de, de los pueblos. Y esto que increíblemente hace algunos años parecía un terreno blindado, hoy hemos visto claramente que ya no lo es y que la gente entiende que los medios de comunicación tienen un, juegan un rol, tienen un espacio. Ahora que la gente entienda eso no quiere decir que esté vacunada contra eso. Eh, eh, quiero hacer también esa distinción, Andrea, Gaby, porque una cosa es lo racional. Cuando a ti te hacen una encuesta te preguntan, ¿usted cree que los medios de comunicación son a, B, C, D, y usted contesta racionalmente, pero cuando usted se sienta frente al medio de comunicación, le gusta el ancla que le habla, le gusta cómo se viste ese ancla, le gustan los colores que le han puesto en ese, en ese estudio, le gusta la forma como le han editado la noticia, le han puesto además la canción de moda que le inspira y le recuerda el amor. Todo eso hace parte del hecho comunicacional en el cual va el vehículo de, de, de la información. Entonces, mucho ojo que. Eh, eh, hay, hay, un, hay una perspectiva diferente, pero no necesariamente quiere decir que lo que se traslada eh, de contenido en esas, en esas informaciones, usted en el momento en que lo reciba esté eh, alerta activa y diga: Ojo, ahí me están manipulando, ojo, ahí me están sobreinformando, ojo, yo. Esa es la. Es, digamos, ahí está la eficiencia de esa estrategia. Muchas gracias, muchas gracias por esta. Última respuesta. Vamos ahora con Apauki, que aquí lo podemos ver en pantalla, y otro compañero que tenía la mano levantada también a tiempo. Y yo estoy siguiendo aquí el orden de las participaciones. Es David Porras de Colombia. Entonces, bueno, mientras Apauki participa, subo a David como panelista para luego escucharlo una vez que, que le que ofrezca la respuesta al compañero Apauki, que entiendo desde Ecuador, ¿cierto? Sí. Bueno, saludar a, a todos y todas, compañeros y compañeras. Eh, un gusto poder intervenir en este momento. Yo por dos, cu dos cuestiones. Eh, todo el tema teórico que el día de hoy nos ha compartido eh, es un reto fundamental que cada, cada país y cada grupo social eh, debemos, eh, debemos eh, asumirlo. Eh, nosotros con mucha claridad vivimos eh, la ruptura, es decir de cómo rompimos el cerco mediático, lo que pasó acá en Ecuador en octubre de 2019. De ahí, lo segundo, eh, lo que sí considero es que nos, nos, nos falta hacer una, una autocrítica profunda desde quienes nos identificamos con la tesis de la, de la izquierda o con quienes nos, planteo, nos ponemos, nos posicionamos en este lado del, 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 del progresismo como tal. Eh, en esa medida, eh, nosotros podemos señalar que eh, si bien, si ¿sí? eh, quienes logran alcanzar a los espacios eh, de gobierno, de administrar el, el, un Estado, eh, si se deslinda del grupo social, eh, de, la, de la población, eh, digamos, de, los, de las organizaciones sociales y populares, eh, tiene un corte, una ruptura que eh, limita la creación y la construcción de eh, estos aparatos eh, de comunicación vinculado a estos, a estos espacios. En esa medida, eh, nosotros sí tenemos una crítica fuerte eh, a lo que vivimos los 10 años acá, eh, el, 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 digamos, el, el progresismo como tal. Eh, no nos posibilitaron a las organizaciones, en este caso, por ejemplo, a la misma CONAIE. Eh, consolidar su espacio de comunicación y más bien utilizó únicamente para eh, responder o consolidar su o matriz eh, ideológica eh, que eh, en ese momento se, se sostenía. Y ahí yo digo, sí debemos tener justo como el módulo se trata, una estrecha, ¿no es cierto?, una estricta vinculación con la sociedad. Y más aún con las organizaciones representativas. Eh, estoy poniendo como un ejemplo el caso de, de, de Ecuador, que la CONAIE eh, tiene, muchos conocen, saben de la historia, eh, los planteamientos eh, claros eh, consagrados en, la, en, en, en el proyecto político del 94, y obviamente, eh, eh, por más que se buscaba, sea, se, se, se peleaba, ¿no es cierto?, tener espacios por un lado. Sí, espectros eh, como tal, propios para los pueblos y las nacionalidades, pero también generando una plataforma. Ahí me parece que sí nos, eh, nos falta una profunda autocrítica y realmente cómo enlazamos, cómo nos juntamos una eh, comunicación alternativa y popular a nivel de todos los espacios donde estamos asentados, el, 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 el bloque de, 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 de las izquierdas, del progresismo, con quienes... Eh, sentimos y vivimos desde esta realidad. Solo esos dos comentarios quería hacer y nuevamente saludar y, y reconocer la ponencia de esta tarde. Muchas gracias. Sí, bueno, yo, yo, yo te doy la razón en, gener, en general, digamos, eh, conozco por, por diversas razones personales y profesionales el caso de, de Ecuador, pero esto que tú relatas no solamente ha pasado en, en Ecuador durante los gobiernos, digamos, progresistas. Eh, decía yo antes que, que tendríamos que hacer una autocrítica muy fuerte en lo que llamamos la década ganada porque nos generaron fuertes políticas públicas que fueran más difícil de revertir para la, la, eh, digamos esos años en los cuales nuevamente gobiernos de derecha han llegado al poder en algunos países de América Latina aunque hoy tenemos oh, una, una circunstancia, llamémosla más equilibrada eh, bueno, nuevamente me excuso porque trato de dar zancadas para, para llegar al, a, al punto y por ahí hago eh, barridas largas de procesos que son complejos, pero fíjense, en Argentina cuando llega Mauricio Macri al poder, después de una ley de comunicaciones que impulsó la presidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner, que fue discutida ampliamente en todo el país, debatida por todos los sectores, debatida en el Parlamento argentino, el presidente Macri prácticamente su primera acción de gobierno fue derogar una parte de esa, de esa, de esa ley de comunicaciones para beneficiar a Clarín, la gran, de, digamos, oligopolio me, mediático. Y también para quitar de la señal pública de la televisión digital abierta, que por cierto luego regresó la señal de, de, de Telesur. Ese que había una intencionalidad muy clara eh, que después se acompasó, por supuesto, con lo que fue su política exterior vinculada a eh, Estados Unidos en ese momento del gobierno de Donald eh, Trump. Entonces sí, hay que, hay que hacer una autocrítica, pero tampoco quedarnos allí porque... Eh, el, la transformación del área de la comunicación, lo vertiginoso que está sucediendo eh, allí, exige que eso que sucedió eh, lo cojamos, lo agarremos como enseñanza para que cuando tengamos eh, la posibilidad de generar nuevas políticas públicas en lo comunicacional, seamos mucho más audaces, mucho más eh, eficaces, mucho más arriesgados, hoy entendiendo que en este terreno se juega sin duda alguna la construcción de, de las democracias. Eh, eh, incluso a las democracias liberales burguesas y las democracias populares y revolucionarias pues ni, 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 ni se diga entonces yo, yo diría que sí, que tiene razón, pero que miremos a, hacia, hacia adelante y quisiera contestar a lo que decían en uno de los chats que yo también estoy de acuerdo, que muchas veces la comunicación digamos de los sectores progresistas genéricamente aquí así lo quiero llamar, es una comunicación desde el enojo y yo diría también que en eso eh, eh, hay una, un gran aprendizaje de estos, de estos últimos años. La estética para comunicar es súper importante. De, debatamos eh, el, el, el relato, debatamos el discurso, debatamos los temas, debatamos las fuentes, debatamos las agendas, eh, pero construyamos contenidos eh, que sean eh, estéticamente agradables, que, que sean fáciles de compartir, de ver. En alguna época yo soy muy amante del cine. Eh, y casi que para ver cine así de, de autor muy intelectual, hay como que hacer un esfuerzo para oír, para ver. Las películas son difíciles, se van a negro, todo eso. Hoy el usuario agarra un teléfono, el mensaje no es responsive, lo, lo, se va, él, él, le, él le da el link y no abre, se va. O sea, no solamente construir relatos, sino hacerlo atractivo y tener una infraestructura tecnológica que permita que realmente la gente acceda a, esa, a ese discurso, a eso que hemos hecho, a eso que nosotros creemos es la, constru la construcción mediática de la realidad, hagámoslo de una manera eficiente y bonita para que la gente lo quiera ver. No pidamos a la gente que milite en, 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 en el cine de autor como militaba yo. ¿no? O que milite en las, en las agendas, digamos, de nuestros medios, sino que hagamos de nuestros medios un lugar donde la gente quiera estar porque hacemos una construcción, una narración audiovisual acorde y consona con los tiempos que, y las estéticas que vivimos. Ah, otra cosa que quiero decir sobre el enojo eh, y sobre la estrategia de redes sociales. Es muy usual ver la militancia de izquierda en, en nuestra región, por lo menos, hacer Twitteratones. Entonces vamos a hacer tuitazos sobre determinado tema. No hay nada más inútil en términos comunicacionales que eso. Eh, usemos el tiempo para otras cosas, porque lo que lo que realmente resulta es lo orgánico. Y cuando yo digo lo orgánico no quiere decir ingenuamente que ellos, el hegemón, eh, trabaje orgánicamente. No, ellos meten mucho dinero eh, en publicidad en redes sociales, meten mucho dinero para posicionar los temas. Son los que construyen los algoritmos, son los que construyen hoy y nos definen. Eh, las, las autopistas por las cuales se distribuyen los, los contenidos, pero son muy disciplinados en eso y se ve orgánico, lo sientes orgánico. Cuando un gran artista te hablaba desde los premios Grammy en Miami sobre la dictadura venezolana, eh, evidentemente eso no es gratuito, pero lo hace de tal manera que tú lo ves orgánicamente y luego esa declaración es reproducida por un gran deportista y luego la reproduce un influenciador y luego es tapa del diario Clarín en Argentina y la tienen las agencias de la DPA en todo el continente. A eso es a lo que me refiero, no que no haya una intencionalidad. Y mientras ellos hacen eso y funciona de esa manera tan extraordinariamente bien afinada, nosotros estamos haciendo Twitter eh, con etiquetas por, por Twitter y nos vemos un poco digamos de, desfasados de la eh, gran estrategia que hay detrás de la, de la, del posicionamiento de los contenidos. Para cerrar con este bloque de preguntas, con, con el tiempo estimado todo, siempre, vamos con David Porras. En esta última intervención, David, te escuchamos, escuchamos a Patricia y pasamos con las demás compañeras de Ideal para irnos despidiendo y cerrando el módulo. Adelante, David. Hola Andrea, muchísimas gracias. Eh, Patricia, muchísimas gracias por esta intervención. En primer lugar, felicitarte eh, por esa gran labor que ustedes llevan a cabo. Felicitar a todo el equipo de Telesur. Han sido un gran bastión de información y han sido la otra cara de América Latina, sin lugar a dudas, uno de los grandes aciertos del de comandante Chávez. Eh, también felicitar pues a toda la participación y la dirección del equipo femenino, eh, Gabriela Rivadeneira, también a Daniela y quien siempre nos ha acompañado también pues Andrea. Eh, bueno, es curioso que iniciamos, eh, eh, pues no los módulos, pero sí la primera conferencia eh, fue a cargo de Jesús Ramírez, eh, Jesús Ramírez, él, habla, es más de, él hablaba en su conferencia inicial un poco sobre eh, lo que, un control de la ciudadanía con respecto a los medios de comunicación. Hago este paralelo porque Andrés Manuel López Obrador ha tomado una posición muy diferente a la que tomó en su momento Chávez. Destaco por eso, en primer lugar, eh, el, val, el valeroso valeroso eh, aporte que hace Telesur, sin embargo se ha distanciado de eso. La pregunta es la siguiente, eh, Patricia, ¿usted considera que los medios de comunicación como un poder, prácticamente un poder público, como un cimiento de la democracia, por cuanto la verdad es ese cimiento de la democracia, ¿usted considera que estos medios de comunicación tienen que ser regulados por el poder público? Por, la, eh, por los congresos de las repúblicas, eh, por ejemplo, el uso de eufemismos para el caso aquí de Colombia, el ocultamiento de información también, o usted considera que esto debe estar más en manos de la ciudadanía y de un poder ciudadano. Entonces, esa es mi pregunta y finalmente quiero compartirles una pequeña anécdota con respecto a nuestro medio de comunicación, con respecto a que acá en Colombia se está cayendo eh, realmente esos medios de comunicación y es con respecto a hace un año en el paro nacional, el 28 de abril del año pasado, cuando explotó este gran paro nacional, eh, nosotros haciendo nuestros cubrimientos, como éramos de prensa, no querían dejarnos pasar en las manifestaciones. Cuando se dieron cuenta que éramos prensa alternativa... Contrario a eso, nos dejaron pasar, dejaron pasar a nuestro equipo de prensa, pudimos hacer el cubrimiento de todo eso y de hecho nos iban a agredir pensando que veníamos de pronto de los medios tradicionales. Caracol, RCN, la gente realmente está harta de todo esto y esta es eh, esa pequeña anécdota que quería compartirles. Muchas gracias a todos. David, muchas gracias a ti. Me encanta escuchar ese, ese acento. Mira, eh, sí, yo que, quería... Empezar por el principio. Para mí fue muy revelador. Eh, yo salí de, de Colombia hace 16 años para ser parte del equipo de fundadores de Telesur. Eh, por supuesto, he regresado en algunas oportunidades a, a mi casa hace bastante tiempo que no puedo ir por razones que, eh, digamos, se pueden entender en medio de las dificultades y, y de la violencia en Colombia, pues no puedo ir a mi país pero eh, fue impresionante para mí como ciudadana. No, no te hablo como directora de, de Terezú ni como periodista que sigue digamos, el, el relato de América Latina de hace 16 años de una manera muy, eh, ex, digamos, casi que obsesiva. Ver eh, la, el posicionamiento de amplios sectores de la sociedad colombiana sobre los medios de comunicación. Eso no pasaba hace 16 años. O sea, eso que tú dices de, de la gente diciendo no les creemos a los grandes medios de comunicación es una gran transformación en la ciudadanía activa digamos en, en, en Colombia y eh, han surgido también en Colombia esto hay que decirlo eh, otros medios alternativos eh, que no necesariamente todos están y eso es interesante o sea no se cuando hablo de alternativos no no estamos hablando de medios eh, progresistas ni medios de izquierda, estamos hablando de gente que entiende la comunicación de una manera alternativa e incluso puede estar alineada a la política eh, exterior de, de Occidente, a la geopolítica, digamos, de, de, que impulsa Estados Unidos. En Colombia hay, hay experiencias de eso, pero sin lugar a dudas que en el caso colombiano han contribuido a la ruptura del relato hegemónico de los grandes medios de comunicación. Hace poco se dio a cabo una investigación entre varios de esos medios alternativos que fundamentalmente tienen vida en, en, la, en la web y en, en redes sociales, eh, con, que se unieron con otros periodistas de medios hegemónicos o tradicionales para hacer un trabajo periodístico sobre lo que llamaron mal, de mala manera, y seguimos llamando de mala manera en Colombia como falsos positivos, que fue el bombardeo y el asalto, digamos, con armas del Estado colombiano a unos ciudadanos indefensos en una zona del, del Putumayo. No voy a dar más detalles para, digamos, no, no, no aburrir a los usuarios no colombianos con los que estamos reunidos a, a, a esta hora. Pero estos periodistas hicieron un trabajo juntos. Llegaron todos al mismo lugar y dijeron no es tampoco el tiempo que podemos estar aquí. La situación es tan compleja que vamos todos a trabajar en la misma eh, en el mismo objetivo de demostrar que lo que aquí pasó fue un ataque indiscriminado por parte del Estado colombiano contra ciudadanos eh, indefensos. Y eso es muy eh, interesante en términos de la construcción de, de, del, del otro relato. Por eso yo hablaba que a otro nivel, pero aprovecho esta, esta experiencia para para decir que el periodismo colaborativo termi debe terminar imponiéndose sobre el periodismo, digamos que compite por lo, la chiva, por, 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 por la primicia, para dar paso, digamos también a otro a otro tipo de historias, a otro tipo de relatos y otro tipo de de, de, de experiencias. Eso quería eh, contar de particularmente del caso eh, colombiano. Y sí, yo, yo sí creo eh, fundamentalmente, y tengo muchas razones para, 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 para tener esa posición, argumentos en que hay que hacer regulaciones sobre los medios de comunicación, como antaño eh, tenemos aún vigentes, sobre el espectro radioeléctrico. El tema de las redes sociales eh, exige que estas empresas, hoy como constituidas en unos para-estados, tal como la FIFA, digamos, es un para-estado cuando realiza los mundiales de fútbol en cada país, o sea, está por encima del estado que los alberga. Bueno, la red, lo, las grandes empresas que son las que manejan estos grandes portales y las redes sociales son unos para-estados, por encima de cualquier regla y hoy tienen lo más valioso de todos nosotros en, en esos términos no en su lógica que son nuestros datos nuestra información y no hay eh, mucha regulación sobre ello hay, hay avances por supuesto la Unión Europea tiene, tiene países que han regulado el uso de las redes sociales de hecho la Unión Europea le dice a Elon Musk cuando compra Twitter ojo que si no cumple las reglas aquí no puede de, de, de tener eh, no, los, los, los europeos no van a, a, a ver Twitter y fíjense que una de las cosas por las que yo defiendo mucho esta posición de la regulación no solo de la autorregulación no, no es una, es, vuelvo al mismo ejemplo esto no es un problema del ciudadano esto es un problema del estado esto es uno, un problema del todos del colectivo que nos que nos que nos damos un gobierno la OTAN dice esto se trata de una estamos ante una guerra cognitiva para dominar el cerebro de los seres humanos para cambiar no solo lo que pensamos sino cómo pensamos Sino cómo procesamos las informaciones. Un enfoque según la OTAN en el que cualquier usuario de las modernas tecnologías de la información es un objetivo potencial. El objetivo es todo el capital humano de una nación. Si esto es así, lo, lo dice públicamente la OTAN, no es que yo hackee, no, <laughs> tengo un Wikileaks de la OTAN, no lo dicen públicamente. Si esto es lo que ellos expresan, ¿qué estamos esperando en América Latina para regular? La, 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 las redes sociales. Por eso digo, hay que ser audaces, hay que trabajar en la construcción de políticas públicas y dentro de esas políticas públicas está la regulación del uso de las redes sociales, sin duda alguna. Gracias, eh, gracias Patricia. Muchas gracias a las intervenciones y participaciones de todas las y los estudiantes. Eh, para ver qué tan importante es esta disputa de las ideas, de los argumentos, de la retórica, de los imaginarios, eh, que en este curso y en las diferentes clases que hemos tenido es donde más eh, participación en referencia a otros cursos que hemos promovido como ideal eh, se ha tenido. Y me parece que las herramientas no solamente teóricas, conceptuales que ustedes las encuentran en los cuadernos, sino la misma eh, compartir, digamos, las clases con quienes están haciendo la comunicación, con quienes están además involucrados muchas veces en ciertos ejercicios también de, de lo público, de lo político, es absolutamente valioso. Yo quiero compartir contigo, Patricia, muchísimas de las cosas y de las reflexiones que se han mencionado aquí. Y también quiero compartir muchísimo esta razón de la evaluación, ¿no? de evaluar realmente qué fue lo que funcionó, qué fue lo que hay que cambiar, qué, qué es lo que hay que disputar. Ahora cuando estamos en una segunda ola progresista, donde vemos que tampoco se está eh, abarcando estas problemáticas que tuvimos en la primera ola progresista. ¿no? Entonces me parece que esta lógica, por ejemplo, Ecuador, cuando tú decías lo de Argentina, de la ley... Yo recuerdo eh, cuando ingresé a la Presidencia de la Asamblea en el 2013, la primera ley que aprobamos en mi periodo fue justamente la ley de comunicación. Es decir, después de amplios debates, de años de debates, etcétera, ya nos dimos cuenta que las leyes en sí mismos no son las que ayudan a regular, sí son una parte de. Pero eh, tener una ley, tener una regulación. Eh, incluso avanzar hacia los canales públicos, hacia el, o hacia los medios de comunicación públicos, no son en sí mismo un programa que represente una transformación de la matriz cultural que tiene que estar llevada a través de nuevos imaginarios, de nuevas retóricas, de nuevos símbolos, de nuevas estéticas que tú lo mencionabas, ¿no? Entonces me parece que muchas veces esta necesidad de comunicar a través del marketing de comunicación nos ganó la verdadera comunicación política y la comunicación popular. Y yo creo que Ahora, reflexionar esto, escuchar, debatirlo, conversarlo, evaluarlo, pues permite también ver las oportunidades que tenemos en esta segunda ola progresista y que esperamos realmente que con lo que va a pasar en los próximos periodos electorales, tanto en Colombia como en Brasil, se fortalezca aún más, ¿no? Eh, así que bueno me, me encanta tener este espacio de discusión de debate de reflexión que no termina que es inacabable mientras tanto eh, sigan nuestras ideas y sigan nuestras disputas territoriales fluyendo y sobre todo la regional. no así que en ese marco pues agradecerte muchísimo eh, nuevamente patricia tu eh, participación. como decía al inicio pues cerramos con broche de oro este curso de comunicación y poder, la verdad, que elegimos ver promocionado o promulgado digamos, por el Instituto para la Democracia y Loyal Faro Ideal. Y eh, bueno, queremos agradecerte, eh, pedirles a las y los estudiantes que por favor no se desconecten, ahora obviamente vamos a liberar a, a Patricia dentro de esto, pero queremos de manera inmediata, pues, con nuestra coordinadora académica del curso, Daniela Pacheco, dar alguna información sobre el cierre del curso, pero obviamente, Patricia, pues, tienes el último mensaje y queremos pues agradecerte y decirte que estamos siempre a las órdenes y que estas cadenas y todo este tejido que se tiene que ir armando y decirte además que una de las principales eh, sugerencias que han hecho las y los estudiantes de este curso es que ojalá pudiéramos avanzar realmente hacia una red, hacia una red, hacia un tejido. Eh, de medios alternativos, de medios que están además, eh, plataformas digitales nuevas que se están anclando a la necesidad de dar la otra información, pues eh, donde Telesur eh, es un referente y donde el trabajo que ustedes realizan, pues sin duda alguna nos ayudan cada vez más a la disputa de estos imaginarios. Así que un abrazo muy grande, eh, Patricia, agradecerte y bueno, te dejamos en la despedida de esta clase con la que cerramos prácticamente nuestro curso Comunicación y Poder. No, bueno, nada, ¿no? ¿Qué más voy a decir? He hablado muchísimo, me he encadenado, como dicen aquí en, en, en Venezuela. Eh, muchas gracias a ti por, por la invitación, ha sido muy grato para mí eh, eh, siempre compartir, digamos, estas reflexiones. Quiero decir para, para cerrar que eh, uno siempre espera aportar y espero que haya sido así. A veces, cuando somos estudiantes, queremos recetas, queremos como las claves de, ¿no? como lo que yo decía, las 10 claves para, o sea, eh, usa un vestido de baño para que te veas de esta manera y entiende la guerra en Ucrania en 10 pasos. O sea, no, eh, ni estudiantes ni profesionales entendemos nada en 10 claves y no hay recetas. O sea, este es un mundo complejo, es una disputa permanente, es un, es un escenario muy vertiginoso de cambios extraordinarios donde hoy por hoy se invierte muchísimo dinero. Eh, así que el aporte es para tratar de comprender cómo funciona digamos el monstruo desde adentro pero no es únicamente así hay muchas otras caracterizaciones es un sí pero no es un eh, fíjate en las redes sociales pero no olvides la tele eh, no, no pienses que porque haces una campaña en Twitter y toda la militancia política de un partido pones la misma etiqueta eso va a funcionar porque los otros trabajan de una manera orgánica que tú no has logrado porque no, no estamos articulados de esa manera. Es decir, es un mundo complejo, no hay recetas, pero si no damos el debate, si no hacemos, si no arriesgamos, eh, pues eh, definitivamente vamos a estar cada vez en, en peor eh, circunstancia en la defensa, insisto, de la democracia tal y como la conocemos. Les mando muchos besos y muchos abrazos y feliz noche. Gracias. Abrazo, Patricia. Bueno, como les habíamos dicho eh, a todas y todos agradeciéndoles, pues tenemos algunos anuncios de fin de curso. Eh, muchos de ellos ya se les ha dicho llegar a través de correo electrónico, otros se van a colocar en el aula virtual, pero ¿quién mejor que nuestra coordinadora académica de este curso, Daniela Pacheco, pues para explicarnos cuál va a ser el procedimiento de este cierre? Yo me despido, les agradezco y bueno, les dejo la inquietud de los siguientes cursos que abriremos como ideal. El próximo ya está a las puertas, Dani, estamos ya... Preparándolo todo va a ser realmente un curso como el que hemos estado viniendo, eh, como los que hemos hecho anteriormente, de primer nivel. Así que les invitamos a estar pendientes de todo lo que viene en oferta mm, académica de formación, de compartir, de reflexión del Instituto para la Democracia, Eloy Alfaroidal. Un abrazo muy fuerte a todas y todos y les dejamos pues con Daniela Pacheco. Hola, nos vemos otra vez por aquí. Muchísimas gracias a todos y todas por haber llegado hasta este punto del curso, de verdad ha sido una experiencia eh, bastante enriquecedora, como lo decía Gaby, este es el curso de los tres que ya hemos desarrollado como instituto ideal, el que mayor participación e interés ha generado en, en, en ustedes, así que eh, pues muchísimas gracias eh, por, por haber confiado en esta apuesta latinoamericana y latinoamericanista de construir una comunicación pues desde otro ángulo. Les voy a dar algunos anuncios parroquiales para que puedan finalizar. Eh, el curso con éxito. Primero, eh, ya van a encontrar cargada la pregunta del foro de este módulo, de este último módulo, eh, que dice así, ¿cómo podemos pasar de la comunicación reactiva que ha caracterizado a los gobiernos progresistas a una más propositiva? y cómo podemos desde nuestras trincheras contribuir a la apertura de la agenda mediática. Ya Patricia nos, nos daba, digamos, algunas luces de lo que podríamos eh, hacer en este sentido, pero, pero nos gustaría, evidentemente, como siempre, escucharlos a todos y a todas. Eh, una vez finalizada esta charla, también van a encontrar el módulo de cierre, que hay en el módulo de cierre, las instrucciones para la entrega de su ensayo final. Recuerden que no es obligatorio, pero... Nos gustaría que, que la mayor cantidad de, de ustedes pudieran enviar el ensayo final. Ahí van a encontrar eh, las pautas de, del número de caracteres, las temáticas a las que se deben apegar los ensayos, el tipo de letra y todos los aspectos técnicos eh, para que su ensayo haga parte de la publicación eh, final del curso. ¿no? Tienen hasta el 30 de mayo, sin embargo, revisen en sus correos electrónicos todo el, el, el documento donde está más a detalle cómo pueden participar de esta publicación final. Eh, van a encontrar también las instrucciones para que puedan descargar los certificados de, pues de asistencia al curso. Recuerden que deben haber cumplido, ya sea en vivo o, o, o después de, de, de subidas las grabaciones, deben haber cumplido con, con ver cada una de las, de las charlas de, de los módulos. Eh, y van a encontrar también, y esto es muy importante porque nos ayuda. Para, para seguir construyendo el resto de, de los cursos que vamos a estar eh, realizando desde Ideal. Ya nos decía Gaby que el próximo que se viene es Geopolítica. Ya en, en un par de semanas esperamos estar anunciando eh, la convocatoria. Esperamos ver a muchos de ustedes nuevamente en este curso. Eh, entonces van a encontrar una encuesta donde van a poder evaluar eh, los contenidos, eh, las charlas, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda pues, a construir eh, mejores cursos en el futuro. De mi parte eso es todo, les agradezco muchísimo, de verdad, de haber llegado hasta este punto. Eh, recuerden que desde la coordinación académica estamos, pues, pendientes de cualquier duda que puedan tener. Inclusive si en los ensayos tienen alguna inquietud a la hora de escribirlos o antes de comenzar o etcétera, pues siéntanse eh, con toda tranquilidad de, de escribirnos un correo electrónico y ahí vamos a estar. Así que muchas gracias, los dejo, que tengan una feliz semana y espero verlos en otro espacio. ¡Saludos!